Mira qué bambas me he comprado. Se me ve el pie súper grande, no sé por qué. Me están bien, ¿eh? Es mi número, pero esto es lo más cómodo que he tenido yo jamás. Tiene pelito por dentro, ahora os lo enseño en casa. Tiene pelito y se va de calentito. Perdón, que no os he saludado ni nada, ¿verdad? Un día de invierno. Qué frío hace. Y eso que el invierno no entra hasta dentro de 15 días. Hace un frío. Estoy paseando aquí al peque. Hemos venido por aquí por la playa. Cuidado que te llevas las ramas. Ven aquí, que le gusta meterse. Pues eso, que llevan como pelito por dentro. Ahora os lo enseño en casa. Y lo mejor es que con las deportivas o con casi todas las... A ver, tampoco tengo tantos zapatos. Sabéis que yo soy mujer de un zapato en verano y un zapato en invierno. Bueno, mentira, suelo tener dos. Suelo tener las deportivas y las chanclas en verano y las deportivas y algo para ponerme tipo bota en invierno, ¿vale? Pero no suelo tener mucho más, pero este año sí tengo. O sea, yo tengo las deportivas, tengo estas, tengo las botitas de pelo, tengo las botitas que me mandaron de Temu, también de pelo por dentro. En fin, este año estoy bien apalgatada, se llama apalgatada, no sé cómo se llama, pero se dice, estás bien apalgatada. Pues eso, tengo muchos zapatitos, o zapatitos, tengo muchas cosas. Ya, ya nos vamos a casa, que me manchas, cariño. Pues estas tienen pelo por dentro y yo para la calle, para las deportivas, me pongo los calcetines esos, los Invisibles, esos cortitos, ¿no? Y para estar en casa me los quito y me pongo unos gordos, esos de que llevan lana por dentro, ¿vale? Y entonces cuando me pongo las deportivas, salgo a la calle a pasear al perro, llego a casa, te lo quitas y te pones con esto, no, puedes llevar los calcetines gordos todo el día. Porque te sirve para todos los zapatitos, menos para las botas de pelito. Para las botas de pelito son demasiado estrechas y no me valen. Bueno, hoy es domingo, mi domingo... Domingo... ¿3? Ah, bueno, esto me servirá... Vente, cariño, estaba grabando para más adelante, pero no, esto me va a servir para los vlogs. Hoy voy a subir el blog más 3. Entonces, pues valga esto para decir hola, ¿cómo estáis? Luego ahora cuando llegue a casa, ¿verdad? Estoy mi maridito por allí, ya le diré que les diga algunas palabritas porque quedamos en que saludaríamos los dos. ¡Vamos, cariño! Y eso, yo en mi realidad... ¿Qué, Vamos, va. En mi realidad, o sea, sabéis que os hablo ahora del vídeo que... O sea, vais a ver un vídeo ahora, pero que no es lo que yo voy a hacer ahora. Yo ahora... Voy a decidir a ver qué coño hago de comer, porque todavía no tengo ni idea de qué voy a hacer de comer. Y es domingo y no creo que vaya a ningún sitio. Quería ir al Carrefour a ver si está lo de la paleta, pero creo que iré mañana. Hoy no voy a hacer nada. Voy a estar allí sentada editando el vídeo que vais a ver, o sea, editando este vídeo que vais a ver esta tarde. Y poco más. Bueno, quiero hacer un pedido en Temu para aprovechar lo de mi 30%, ¿verdad? Lo dije ayer, entonces me voy a traer algunos pantaloncitos de estos que llevan pelo por dentro, que esto es una maravilla, lo llevo puesto y llevo un legging encima, porque si no se ve como una media un poco gorda, no se ve como un pantalón. Entonces lo que voy a hacer, porque ahora voy un poquito apretada, ¿sabes? Voy enmorcillada, entonces lo que voy a hacer es traerme un legging normal. Voy a ver si hay leggings con pelo, pero hay leggings así tipo tejano, yo no he visto, pero voy a ver si lo hay. Si no, lo que haré será comprarme de estas negras que llevan pelo por dentro y un legging de una talla más. Y ya está, me lo pongo encima. Ya está. En fin, que me voy. Luego mi marido os dirá unas palabras. Mira, me ha llegado el paquete de Temu. No sé, yo aquí no veo que esté todo. Ayer me llegó... A ver, ¿qué está esto? A ver, es que hay gente por todas partes. Qué difícil grabar. Ayer me llegó... Os lo enseñé, ¿no? El chiquitito y luego al final ya la noche, antes de irnos, ayer estuvimos en urgencias. Mi papá no estaba muy bien, nos fuimos a urgencias, entramos a las 8 de la mañana, salimos... Digo, a las 8 de la mañana. Entramos a las 8 de la tarde, salimos a las 5 de la mañana, ¿verdad? 5 y pico. Una noche para olvidar, ¿eh? Una noche para olvidar. Me levanto a las 12, ¿no? Me parece. A las 12 me he levantado. Me acosté a las 7 de la mañana. Así que me he levantado a las 12, me parece. Y pues eso, he puesto una lavadora, limpiado un poco por acá. Y pues ahora eso, he hecho la comida, he hecho unos fideos. Y pues vamos a comer. Y ellos van a comer fideos. Yo voy a comer espaguetis de esos de espinacas. Y ya está, y después me voy a poner a editar. Esta tarde tengo que salir a comprar lo que le han mandado en urgencias, así que me iré a la farmacia y pues me llevaré al perrito a dar una vuelta por ahí porque hace bastante buen día y pues luego os grabaré desde allí. Y ya está, eso es todo, son todas mis novedades. Mi marido está aquí, saluda a mis niñas, aunque no grabes, ¿verdad? Ese es mi marido, que está jugando con el perrito que está aquí. Te bebe, saluda a las niñas. Saluda a las niñas. Uy, ya se dio con su papi. Está jugando con la pelota, con la pelotota esa. En fin, voy a poner la comida que ya es tarde. Eso ya son las 4. Tengo la aspiradora aquí. Porque hasta que no compré la batería,
Yo antes hacía la casa entera con la aspiradora, ¿no? Hacía la casa entera de una tacada. Ahora no, ahora tengo que pararme a la mitad porque se para, la batería se para y después entonces hago la otra mitad de la casa. Pero no voy a coger la aspiradora, la de Tineco no la voy a coger porque... No, la de Tineco no, la de Ultenic que me mandan no la voy a coger porque además son, quiere que haga dos vídeos. Yo puedo hacer uno, pero dos, ¿qué voy a hacer? Yo no hago rutinas de limpieza, que voy a hacer dos vídeos de limpieza. Que se puede limpiar con la aspiradora, una vez limpiar el suelo, que más se puede limpiar. Las telarañas y eso, ¿qué te pasa? Puedes salir, sal para allá. Yo prefiero gastarme 40 pavos, que la he visto a 40 pavos, pero en la Dyson creo que es. Creo que la he visto en el sitio oficial, o sea que fuera lo puedo conseguir seguramente más barato. Prefiero gastarme el dinero en una batería y tener la Dyson, que es más buena que todas estas. La Ultenic y la Tineco son buenas, pero la Dyson es mejor. Así que no voy a coger la colaboración y voy a comprarme una batería para esta. Pero eso, ahora lo tengo que hacer por partes. Hago la cocina, el comedor y el recibidor y el pasillo. Y luego hago los baños y las habitaciones después. Lo pongo a cargar y después de un rato, eso sí, carga rápido, eso sí que es cierto. Pero bueno, no me molesta tampoco. Bueno, me voy. Mañana vengo y os enseño cómo pongo el árbol y todo eso pronto, ¿verdad? Creo que voy a ser la primera en poner el árbol este año, ¿eh? Mira, un segundo que deja el paquete mientras os estaba diciendo esto de las aspiradoras. Mira mi perro, ya me ha abierto el paquete, ¿te puedes creer? De verdad no se puede dejar nada cerca de él, ¿eh? Pero es que se lo come todo. Las gafas, las zapatillas, los trapos, cualquier cosa que coja así. Ahora ponte ahí como si fueras un niño bueno. Míralo, está ahí. No, no veis porque no hay luz. Enciende la luz, por fin. Está ahí como un niño bueno, yo no he hecho nada, ¿eh? ¿No has hecho nada, canalla? Mira, ven, al final la carne que compró con bajada de precio, la carne que compró en el Mercadona, al final la voy a utilizar para los espaguetis, porque es que no se la come. Luego la gente me dice, no, es que no le dejas comprar, es que no le dejas comer lo que quiera. No, es que mi marido come por los ojos, pero luego, ven, no se la hace y al final se pone mal. Esta mañana me ha dicho, y de pónsela los macarrones o algo, porque es que no me la voy a comer, ¿eh? Luego cuando veis los vídeos me reñís a mí, es que no le dejas comprar, es que no le dejas comer. Yo sí le dejo comer, a mí me da lo mismo que se come lo que quiera. Pero que yo no traigo carne porque es que no se la comen, es que no se la comen, es que no quieren carne, no somos carnívoros. Entonces al final la tengo que utilizar pues, para los macarrones, para los espaguetis, porque es que no se la comen. Un poco de pollo de vez en cuando, sí, pero es que no somos carnívoros, ¿qué le voy a hacer? Pero que me hace gracia luego cuando me dice, el otro día me reñían, es que no le dejas comprar a tu marido lo que quiere, es que no le dejas comer, ¿no? Es que no se la come, ¿ves? Y entonces esta mañana me ha dicho, es que al final vamos a tener que tirar, digo, yo te lo dije, que ahí tengo todavía, bueno, esa redonda al fin y al cabo, la roja, la butifarra roja, esa acabo haciéndola porque es lo mismo que yo compro. Pero se ha comprado, ¿qué se compró? Esto, las costillas tiene también ahí y algo más tiene ahí que lo voy a congelar porque es que no se lo come, acabo utilizándolo yo para la comida, pero la mala de la película sigo siendo yo, siempre soy yo la mala de la película. Esta es mi cena de hoy. Una tortilla de espinacas que se me ha descuajeringado porque pues no quería ponerle dos y le he puesto solo un huevo. Así que pues tú sabes, con un huevo es difícil hacer una tortilla. Entonces pues una tortilla de espinacas, un poquito de ensalada de esta de cangrejo y piña que me ha traído mi maridito y unos bocadillitos de sobrasada. Y el kéfir, que me lo dejan en algún sitio. Pues esto, el kéfir que hoy le he puesto para endulzarlo, le he puesto un poquito de capuchino de... O sea, del polvo del capuchino, nada, una gotilla de nada. Pero oye, le da otro saborcito. Pues nada, esta es mi cena, que aproveches si estás comiendo. Ey, mira, si son las barritas del Mercadona, porque me voy a comer la última y al final no os las voy a enseñar. Estas son las que compré, 100% frutas. Lleva manzana deshidratada, plátano deshidratado y pues prácticamente nada más. Pero tiene 67 hidratos de carbono, ¿vale? O sea, cada barrita tiene 20. Pero bueno, de aspecto no te lo puedes... O sea, no te puedes guiar por el aspecto porque el aspecto es horrorosa, de verdad. O sea, es una de las barritas más feas que yo... No, que yo he comido barritas de centeno y tal que son más feas que esta. Pero está muy buena, está muy buena. Es una de las mejores barritas que... A ver, a mí la de plátano que más me gusta es una que vendían en Primor. Si consigo es poner por aquí la marca. Pero esta está buena, para ser 100% fruta está buena. Y eso, no lleva así nada muy raro. Tengo que mirar, está aquí el Nutri-Score ese, que no me suelo fijar yo en esa cosa, pero no está, ¿no? O sea que no sé hasta qué punto esto es sano o no es sano. Pero digo yo, pues mejor que una magdalena, un paquete de patatas fritas o cualquier cosa que te puedas tomar como snack, pues un poquito más sano será. Parece una viuda, ¿verdad? Con esto. Están buenas, ¿vale? Si tienes que llevarte algún snack así...
que quieras para el trabajo y eso, es una muy buena opción, me parece a mí, ¿eh? Buenos días o buenas tardes, mejor, ¿verdad? Llevo un par de días sin grabar porque, bueno, por muchas cosas, ¿no?, que han pasado, ya os contaré después. Pero me ha dicho mi marido que hay una muchacha que tiene chihuahua, chiquitito, de 1 mes y pico, y que le queda uno. Realmente no le quedaba, se lo ha dado a una muchacha, pero es una muchacha que tiene un crío pequeño, entonces como que se lo va a devolver. Si mi marido lo quiere, digo, hombre. Así que entre esta tarde y mañana le dirán si sí o si no. No sé, no sé. Es que un perro tan pequeño, ahora empezar otra vez con todo, con las vacunas y no sé qué. Mi bebé está aquí. Y nos vamos al pueblo porque el otro día estaban los gastos de envío gratis en Vinted. Y claro, en Vinted a veces no quieres comprar porque pues te gastas a lo mejor 2 o 3 euros, ¿verdad? Y luego tienes que pagar 5 de gastos de envío. Así que estaban los gastos de envío gratis y me compré un par de cosillas. Y ya me han llegado. Están en el zapatero. Así que voy a buscarlas. Y ya está. Y entonces esta noche, cuando venga mi marido, sabremos si nos dan el perro o no nos dan el perro. No lo sé, no sé si creo que es una locura. Creo que es una locura porque este ya da bastante faena como para encima tener otro. No sé, creo que. Pero no sé, estamos todos. Mi papá, sí, el niño, sí. No sé, no sé, no sé. Ya veremos cómo acaba todo. Pero eso, que me voy allí al zapatero, está en el pueblo, a recoger porque es el punto de recogida, ¿no? Entonces es más barato que si te lo envían por correo. Entonces, pues allí era gratis. Digo, ah, pues chachi. Y vamos a ir al día que se quiere comprar gelatina y no sé qué más. Y tengo que ir al chino porque mi marido tiene un montón de fotos de esos que estamos recogiendo de lo del trastero, que todavía tengo el comedor empantanado. Y entonces tiene un montón de fotos, ¿no?, de mis suegros. Y se lo he dicho, digo, en el librito se está rompiendo la farola, la bombilla está pim, pim, pim. En libros, en álbum, como los tienen ellos, son muchísimos álbumes, no podemos guardar tanto. Entonces he dicho, sácalo de los álbumes y los metemos en una caja. Pero dice que quiere meterlo en bolsas dentro de la caja. Así que vamos al chino a comprar bolsas de esas de autocierre. Y al día y al Vinted, o sea, al Vinted, al zapatero, pero no os voy a grabar nada. Yo por la calle con el perro, en el pueblo se vuelve loco, me es imposible grabar. Así que pues ya os grabaré cuando esté esta noche en casa o ya mañana. Pero os quería decir lo del perro por si a partir de ahora veis que tengo dos perros, que sepáis por qué es. Perro y medio. Mi merienda, un bocadillo de mortadela y unos tomatitos de estos kumato y el kéfir. Esto es lo que voy a merendar hoy. ¿Qué te pasa? Ya está mi perro ladrando. ¡Ey, minuteros! ¡Qué frío hace! De aquí en adelante ya mis entradas serán qué frío hace, porque es que estoy muerta de frío ya. Son las 6 menos 20, o sea que no es tarde ni temprano, está bien. Estamos aquí mi maridito y yo. Maridito, saluda a mis niñas. Hola. Como veis, Mi niño también. sigue. Los niños también. Que sigue tocado, coge el librito. Ya Anda, no me lo el libro de los chocolates. Cómete un chocolatillo, anda con el café. Allí lejos. Pues eso, se ha subido el vídeo. No sé, lo he editado hace un rato, pero no me acuerdo que estaba editando trocitos de aquí y de allá. Ahora os enseño lo de las bambas. Trocitos de aquí y de allá, ¿verdad? He subido porque un vídeo no muy largo, porque pues tú, los vlogs más largos no pueden ser, porque tú, editarlo así en el mismo día, esto no. No tenemos tiempo para tanto. Entonces, pues ves, mira las bambas. A ver si lo conseguí aquí. Es que por no poner la cámara de. Bueno, sí, deportiva. Digo, bambas, botas, lo que sea. Pelito, 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 pelito. Lleva pelito por todas partes. Lleva pelito por Me dentro. Esto es encanta. una maravilla. Yo, desde que probé la primera sudadera que me la mandaron de. Yo me había comprado las sudaderas normales, que me compré un montón en Shein. Bueno, en Runway, pero que es de Shein también. Pero en la primera colaboración, una de las primeras colaboraciones que yo hice fue con YesStyle. Ahora porque están mucho con lo de Yepoda, creo que son esas cremas que dicen que son buenísimas, pero como mi piel es tan rara, yo de momento no la he querido probar, así que yo de Yepoda no hago nada. Pero antes YesStyle te enviaba ropa y tal, como Shein. Y entonces ellos fueron los que me enviaron la primera sudadera de pelo. Desde entonces me he aficionado al pelo. Estas ya las compré yo aquí en el Carrefour, pero estas me han salvado los inviernos, de verdad. Esto es una maravilla. Pero desde entonces que yo busco las cosas con pelo, pero con pelo por dentro y por fuera. A mí no me gustan estas que son de pelo por fuera, pero por dentro es normal. No, 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 no. Yo quiero pelo por dentro y por fuera. Y este es súper abrigado, de verdad. Me encantan todas estas cosas. Y estas deportivas, o botas, o bambas, o como le quieras llamar, llevan pelito por dentro. Y son mi número, pero me voy a comprar unas plantillas que he visto también de pelito.
Muy para ponerse. Tengo complejo de oso, sí, ¿qué le voy a hacer? Bueno, esto, que hoy es día 3, feliz Vlogmas 3, espero que lo hayáis pasado divinamente con todas vuestras bloggers favoritas, espero que hayáis visto este también. Y eso, pues mi maridito y yo estamos aquí bebiendo café y vamos a ver, porque ayer no la vimos, hoy vamos a ver lo de 8 apellidos catalanes. Quizás la veamos desde el principio, porque yo no me acuerdo tampoco de la primera. Entonces quizás las vamos a ver las dos, ¿verdad? Para cuando ya esté la tercera, ya estemos ya encarrilados. Vamos a ver eso y ya está, eso es todo lo que vamos a hacer. ¿Verdad que sí, maridito, que no vamos a hacer nada más? Sí. Me quedan 4 flanes, así que la crema catalana la haré mañana, porque sí, la tengo que hacer con mi marido aquí, porque es él el que tiene que hacer lo del azúcar, ¿sabes? Porque yo no tengo... Me lo iba a comprar, pero digo, para una vez, a cada tanto que yo hago crema catalana, yo no necesito para nada. Que también me parece que gratinándola también lo puedes hacer. Lo que pasa es que, claro, tiene que ser una a una. O poner el horno. Total, que mañana hacemos la crema catalana. Prometido, prometido. ¿Esto, Benito, el chocolatito? ¿Qué pasa? ¿Qué chocolatito nos toca, hijo? ¿Qué número, el 3? ¿Y cuál es? ¿Qué hay en el 3? Aquí arribota de la palmera está el número 3. Y ya luego lo puedes pintar si te aburres. ¿Tenéis calendario de Adviento? Si tenéis niños, obvio. Pero si no tenéis niños y tal, igualmente tenéis calendario de Adviento. ¡Oh! El 3 es un tongo. ¿Qué quiere decir que es un tongo? No está. Pues ¡oh! Habrá corrido. Viene sin chocolate. Mercadona, nos has tangado un chocolate. Aquí. Y aquí queda todo grabado, ¿eh? ¿Qué dices que es? Una bota. Con ruedecita. Entonces no es una bota, decía yo. Sí, una bota coche. Es un coche. ¿Es un coche? Mi marido. Mi marido. No, pero es una bota. ¿Cómo va a ser una bota? Es un coche, pues porque no será el chocolate de ahí. Sí, mi marido dice, es una bota. Yo pensé que era la típica bota que se pone para lo de los regalos. Sí, esa es, ¿ves? El dibujo. Pasa que aquí tiene rueda. Pues es un coche, coño, no me jodas. Vale, que tú quieras. Mira, a ver. ¿Eso qué es? Una bota. Regalo. Una bota, vale. Dame. Y eso tiene la forma de bota. Una porra, esto es un coche, coño. O sea, que tú veas un patín, vale, pero esto es un coche, no me fastidies. Esto es un coche, pero que se han equivocado ellos. Esto es un coche, coño, esto es un coche. Eso es una bota, no fastidies. No es una bota con ruedas, es un puto coche. Uf, coño. Tú, toma el chocolate. Lo está haciendo para comerse ella. Sí, no quiero. Yo ahora no quiero porque me acabo de tomar unos palitos salados de esos que me gustan tanto del Mercadona. Pero coño, que eso es un coche en toda regla, con sus dos ruedecitas. Bueno, eso, que el número 3 del calendario de Adviento. Oye, si tienes el calendario de Adviento. Si tienes el calendario de Adviento del Mercadona, ¿te has comido el número 3 de hoy? ¿Qué te ha salido a ti? ¿Un coche o una bota? Porque es una bota, pero a mí me ha salido un coche, no me jodas. Una bota coche. No es una bota coche. Bueno, eso, que nos vamos. Mi marido está todavía viendo una película que yo quiero que se acabe para poder ponerla de 8 apellidos. Está viendo Independence Day Contraataque, que supongo que debe ser la segunda, no la he visto. Así que venimos exclusivamente a deciros hola, adiós. No, venimos a deciros adiós, porque yo esta mañana ya os he dicho hola en la calle. Así que venimos exclusivamente a deciros adiós. Vlogmas día 3. ¿Medita? Ese es mi maridito. Nos vemos mañana, os quiero mucho. Bye.